¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores, los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. Los otros están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. No daré marcha atrás. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. No hay forma. Estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡Wow! ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. Estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Parece que debemos atravesarlo. No está mal. Si el clima cambia, podremos refugiarnos en la cueva. ¿Verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable, pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Bueno, supongo que si fuera a esconder una ciudad perdida, esta podría ser la clase de sitio olvidado por Dios. ¿Dónde lo haría? Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. La tormenta se acerca. Tenemos máximo un par de horas.
Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. Está bien. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. ¡Claro! ¿Estás listo? ¡Vaya! ¡Hay mucho hielo suelto acá arriba! ¡Podemos hacerlo, Jonah! ¡Quédate conmigo! ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡Te subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balanceame hacia el otro lado! ¡Demonios! ¡No puedo resistir mucho más tiempo! ¡Vamos! ¡Sostenerte! ¡La cuerda se resbala! ¡Ah!
mayor crueldad de la vida es la rapidez con la que nos es arrebatada. Envejecemos, nos deterioramos, morimos. ¿Pero qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Perdura más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. En el corazón de muchos mitos hay una verdad no científica, sino algo más profundo. La clave para llegar a tener una vida eterna. Creo que encontré otra pieza del rompecabezas. Pero no estoy solo en esta búsqueda. Me siguen. Vigilan todos mis pasos. Ahora sé quiénes son. La Trinidad. Una secta violenta y antigua, con planes para controlar el futuro de la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia. Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana, nunca podría perdonármelo. ¿Cómo los amarillistas te atacaban otra vez? Creí que necesitarías compañía. Más mentiras. ¿Te siguieron? ¿Cómo? Claro que no. ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba. No estás hablando en serio. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran hallazgo. Pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero Ana tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios, Lara, no. Es una locura. Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Tonterías. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. ¡Hey! Entramos en una zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debe haber un oasis en el cañón enfrente. Pierde el tiempo. No hay nada ahí. Solo siga conduciendo. Es su dinero. Algo anda mal. Es solo la milicia local. Le contó a alguien, ¿no? Pagaron más que usted.
¡Eres un maldito! ¡Mierda! ¡Deberían estar disparándonos! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! Mencionó algo sobre esto en su investigación. Se dice que la tumba del profeta estaba escondida en los riscos, sobre una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis en el que reposó el profeta. Increíble. Es una especie de marca. No consigo entender la traducción, pero esta palabra... Profeta. Es aquí. Papá tenía razón. Haciendo curaciones milagrosas. Papá menciona esto en sus apuntes. Parece una especie de mapa, pero no puedo descifrar el texto. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla, muerto injustamente a manos de la Orden de la Trinidad. Es el profeta hablando con un ejército extranjero. Los convenció para bajar las armas. Mi griego necesita práctica, pero apunta algo oculto, cerca. Voy a marcar los lugares. Llevó a sus seguidores por el desierto, al oasis. ¿Una entrada secreta? ¡Ah!
papá pudiera ver esto. Persiguió al profeta y a su gente sin descanso hasta que los confrontaron en el oasis oculto. ¿Una entrada? Vamos. Peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Esa pared se ve endeble.
vamos, papá. Tengo que llegar más arriba. Tal vez si subo el nivel de agua. Esa compuerta detiene el agua. Podré levantarla. Subir el nivel de agua.
¿De qué me perdí? ¡Ey! ¡Es aquí abajo! ¡Preparen las cargas! La tumba del profeta. Después de tanto tiempo. ¿El artefacto? Adentro. Espero. ¡Abran! Con cuidado. Podría ser muy peligroso. ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente. Sospecho que ya lo sabes. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando. ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste a este lugar. Escucha. Estaba vacía cuando llegué aquí. No había ningún cuerpo y definitivamente ningún artefacto. Lara. Hay tanto que debo decirte, yo no. ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh
Se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cavó su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora, es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por 5 minutos, quizá lo notarías. ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. Fogata.
bien. Esto podría funcionar. Esto no durará toda la noche. Debo reunir más. Está seco. Puedo quemarlo. Espero. Una presa fresca. No tiene carne. Pero quita. De vuelta al campamento. Muévete, demonios. Estamos registrando las ruinas en las montañas. Si el artefacto está ahí, lo encontraremos. ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose. Pero muy pronto tendremos esta situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más potente. Desearía que este dolor no me resultara tan familiar. Es como si mirara a un antiguo adversario a los ojos. Quiere derribarme. Que permanezca tendida y espere mi final. Pero no lo haré. No puedo. Hay algo aquí. Debe haberlo. De lo contrario, la Trinidad no estaría en este infierno congelado. Solo espero que Jonah esté bien. Que haya encontrado una forma de regresar. No. No podía arriesgarme a que me acompañara. No de nuevo. El dolor de perderlo. No podría soportarlo. Este es mi camino. Y solo mío. Ruinas mongolas. La Trinidad.
Están aquí. Comando, ¿me escuchan? ¡Ay, mierda! ¿Qué diablos fue eso? Equipo de exploración, aquí el vigía. Por favor, respondan. Equipo de exploración, respondan. Tuvimos... Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papá. Ven aquí, traviesita. ¿Irás otra vez a una aventura? Sí, la mayor de todas. Pues yo creo que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, nada me gustaría más que tenerte a mi lado. Pero este negocio es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día tú dejarás una gran huella en este mundo. Y estaré muy orgulloso de ti. Dame un segundo, cariño. Tengo que responder. Tengo que cubrir esta herida. Estas hojas deberían contener la sangre. Necesito un vendaje. Mongolas. Parece que el camino atraviesa todo. Tengo que librar a ese oso. Estos hongos son amanitas tóxicas. Debería poder fabricar un veneno con ellos. Thank you.
Estos símbolos parecen mongoles, pero no puedo leerlos. Quizá pueda hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento y probar. Este hallazgo es muy importante. ¡Me interesa un carajo mi reputación! No intentes amenazarme después de todo lo que... ¿Hola? ¡Hola! Papá, ¿qué pasa? ¡Son tontos! Estás asustándome. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... lo entenderás. ¡No quiero entenderlo! Solo quiero que te detengas. ¡Que seas mi papá otra vez! ¡Sofía! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Son nuestros! ¡Corre! ¡Vamos! Reporten su situación. Cambio. Encontramos otro campamento por aquí. La fogata aún debe estar caliente. Debe. Comando, vamos a dispersarnos en busca del rastro. Entendido, pero parece que se retiraron. El objetivo principal es encontrar al equipo de...